¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Como les dije, les traigo el video donde vamos a enseñar una demostración del machete de 24 pulgadas de Kilimanjaro. Aquí lo va a ayudar mi papá. Sáquelo. ¿Qué piensa? Usted está muy corto para cortar, ¿verdad? Pero para otras cosas sí es muy útil. Está muy corto, necesita por acá Sí. un pie más largo. Este es más que nada para sobrevivir como en la selva y así, pero sí corta. Denos una demostración de. Pero el mango está bien, ¿no? El filo. Sí. Ahorita vamos a poner a la prueba el filo. Vamos a cortar un guano. Se siente, está pesado el machete, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Si corta bien? Sí. ¿Mejores que los otros? No, igual. ¿Igual? Entonces no lo recomendaría. Pues nomás porque dices que es de acero inoxidable. Pero tiene su mango. No se le echa, no se le hace filo. Sí, se le hace, pero no pierde, se tarda mucho tiempo para que pierda el filo. Sí. Bueno, y aquí llegamos a la conclusión del video. Muchas gracias. A ver, enséñanos el machete otra vez. Dejen un like, dejen un comentario ahí. Bueno, y aquí me decidí saber la opinión de otra persona, de mi tío, a Pablo. Tío, ¿qué opina de cómo lo ves primero del estuche de nilón? No, pues está bueno. Sí, a ver, sáquelo. Bueno, y un machete. A ver, ahí esto. Es un serrucho para cortar. Azul. Tiene Está su bueno. mango. ¿Le gusta? Sí. ¿Cuánto piensas que costó? Pues, ¿y ahora cómo lo pongo? Nos costó como unos 1.700 pesos 1700. en Estados Unidos. Está carito, Sí. Pero es de acero inoxidable. sí. Pues se ve bien, pero Está muy corto. como para trabajar en el monte, yo creo que no. No, es más que nada para cortar ramas y así. Ándale, como despuntar. Sí. Uh-huh.